¿Dónde andan? Aquí vamos a... a un pueblo que se llama El Burrión. Vamos a buscar al cliente. Porque viene incompleta la... la dirección, va. Y pues vamos a preguntar. Y pues buena mañana, va. Ahí esperando que ándale puro 100. Según lo que se puede apreciar ahí en el Maps, este tramo era la antigua carretera 15, ¿verdad? La pasada. Me imagino que ya cuando la ampliaron, le dieron la vuelta aquí al rancho este. Y pues bueno, banda, déjenme orillo para preguntar. Aguante la risa. Ya me pasé esa la entrada. Ahí me pregunté quién es la ferretera esta. Es ahí atrás. No nomás. Pero pues. Dice que el almacén está así para adentro. Y pues bueno, déjenme retorno. Quiero pensar que por aquí era la pasada hace muchos años. Es rumbo al sur. Así es sentido donde vamos. Nos vamos a regresar para el norte. Y pues bueno, déjenme retorno, banda. Bueno. Hay como que era ahí en la molinera, donde cargo. Tan pesadito de la 38, no le bajan. Pues su pinche más le digo al patrón que está bien reducido la rampa así donde cargamos. Hay que hacer maniobras, son 5 rampas. Que hacer mucha maniobra tanto para entrar como para salir. Hombre, ya cargado, hijo de su pinche madre. El termo trona bien bonito en las descuadradas, pero pues bueno, más que chula, banda. Me acuerdo cuando anduve de tortonero. En el último prime. Y pues ya que sabemos dónde es, vamos a almorzar, banda. Ya es hambrita. Vamos a ver qué.
¿qué venden aquí por este rumbo? Ya saben que yo les invito. Por allá va la autopista, aquí a la derecha. Como les digo, me imagino que cuando le hicieron, le rodearon aquí el rancho. Y cuando eso pasa, pues aquí el rancho se muere, ¿verdad? Lo que les había comentado en un video pasado, que cuando hacen un libramiento en una autopista, pues baja mucho la vida así en las ciudades donde ya no entra el transporte, ya no hay tanto tránsito. Influye mucho en la economía. Es ahí, banda. Que para aquí entré por el arco este. Pero bueno, déjenme reporto. Pues ya llegué, banda. Bueno, seguimos, cuídense. Si era aquí la entrada luego, pero pues no tiene ni un letrero ni nada. Dice el señor. Es que antes había un letrero ahí en la pasada, pero lo tumbaron. Pero pues bueno. Que no te lo sabías, manda. Ahí estamos.